científicos respaldados por el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, NIAID, han descubierto anticuerpos poderosos y ampliamente neutralizantes en la sangre de supervivientes al ébola. Los Institutos Nacionales de Salud, NIH, del que forma parte el NIAID, indicaron hoy que, en estudios con animales, dos de estos anticuerpos dieron una sustancial protección. En concreto contra la enfermedad causada por el virus del ébola de Zaire, de Bundibugyo, en el oeste de Uganda, y de Sudán, las tres cepas conocidas que causan enfermedades humanas fatales. Los investigadores analizaron el plasma sanguíneo de 17 personas que se habían recuperado del ébola. Lee también, Congo confirma 11 nuevos casos de ébola. Los anticuerpos aislados de dos supervivientes se unieron a una proteína esencial del virus, llamada glicoproteína o GP, de las especies del virus del ébola de Zaire, Bundibugyo y Sudán, y evitaron que los virus ingresaran en las células del huésped. El virus del ébola usa GP para adherirse a las membranas celulares e iniciar una infección y, por medio de estos anticuerpos, se evita el contagio al detener la entrada viral en la célula huésped. Los investigadores concluyen que estos anticuerpos ampliamente neutralizantes son candidatos prometedores para su posterior desarrollo como moléculas terapéuticas contra varias especies del virus del ébola, indicaron los NIH. Lee también, OMS envían vacunas contra ébola al Congo. El último gran brote del virus del ébola se inició esta primavera en la República Democrática del Congo, donde, según las últimas cifras de la Organización Mundial de la Salud, OMS, entre el 4 de abril y el 9 de julio pasados, se detectaron 53 casos en ese país, de los cuales 38 fueron confirmados y 15 probables. De estos 53 casos, 29 fallecieron y 24 se recuperaron y sobrevivieron a la enfermedad. En la epidemia de 2013 a 2016 que causó estragos en el África Occidental, se registraron 28.652 casos, de los cuales se confirmaron 15.261 en el laboratorio y 11.325 fallecimientos, según cifras de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, CDC. En esta nota,